Y qué mejor que haya luz para que nos hablen estos dos grandes directores de fotografía, que son Teo Delgado y Jacobo Martínez. Un fortísimo aplauso para ellos. Por favor. La primera pregunta, por favor, que yo tengo mucho interés, es ¿en qué consiste la labor del director de fotografía? Pues ahí me has pillado. Y hasta aquí el Hablamos Cine de hoy. Dentro de 2 semanas. Yo qué sé, la verdad es que es una búsqueda, tampoco está muy claro, ¿no? Es intentar ser un poco los ojos del director, ¿no? Intentar poner en imagen lo que el director tiene en la cabeza, que no es nada, digamos, como muy definible. Y aportar en algo, ¿no? En emocionar, no sé, es un poco... Pero no tengo muy claro, la verdad. ¿Quieres aportar algo más? Bueno, yo creo que... Estoy de acuerdo con lo que dijo. Yo creo que la figura del director de fotografía depende mucho del proyecto. O sea, hay con directores que tu trabajo se convierte en pues una cosa mucho más técnica, que con otros que puedes tener una parte mucho más creativa, que puedes tener una aportación incluso a nivel de la historia, ¿no? De aportar a cómo se desarrollan los ritmos, los tiempos. La labor del director es muy amplia, también muy abstracta, o sea, tienen mucho que abarcar, y yo creo que necesitan a alguien al lado que bueno, pues como que tenga una segunda mirada, ¿no? ¿Cómo fueron vuestros primeros trabajos? No me refiero ya a profesionales, sino si erais de los que estabais todo el día haciendo fotos o grabando, lo que decías tú, con el Super 8. Yo hacía Super 8, mi padre tenía una cámara de Super 8, que eran esos 3 minutos que tenías, sí, que te llegaban a cabo de 15 días de vuelta de cuando lo revelabas, y entonces te obligaba a hacer cosas un poco más preparadas, ¿no? No como ahora que se ensaya y se rueda el ensayo, ¿no? Pero no sé, yo... A mí me salgo de tu historia, ¿no? Pero me ha gustado esta charla cuando planteasteis por hacer dos personas, porque hay una cosa que yo sí quiero aprovechar, igual lo tenías pensado para más adelante, pero quiero contar, y es como cuando yo venía del cine, de la generación en la que para hacer fotografía había que cargar muchos chasis, hacer una cosa que no tiene nada que ver con la iluminación, y entonces creo que he empezado, no sé, ahora tú cuentas tu versión, ¿no? He empezado más como jugando, pero sin llegar directamente a la imagen, hasta que no ha pasado bastante tiempo, ¿no? Casi hace poco tiempo que he empezado un poco más como a centrarme. Y entonces, viendo justo Los Simuladores, que es una serie que dices tú, ¿no? Y de repente digo, esta gente tan joven, con cuánto gusto y qué ágil ha encontrado, digamos, la imagen. Y eso me alucinó, porque teníais una capacidad de llegar un poco en conceptos que a mí y a otros directores de fotografía superiores a mí les había costado mucho entrar, ¿no? A mí me gustó mucho, me gustaría que contaras un poco eso. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo contigo, en el sentido que yo creo que vuestra generación, con los peros que todas las generaciones tienen, había un crecimiento progresivo que era muy interesante, o sea, que para conocer la profesión. Porque una cosa es tener un concepto artístico, que tengas gusto, pero de ahí hasta que controlas y conoces la profesión, hay mucho camino y muchos baches y muchas hostias que te metes. Y yo creo que en el sistema que había en generaciones anteriores, sí creo que había como paradas intermedias que sí que hacían que cuando llegases a ciertos puestos tenías un background y un conocimiento y un saber de la profesión, estabas más aposentado. ¿Sabes? Ahora yo creo que muchas veces llegamos con mucha energía pero con poco conocimiento. Porque tú puedes tener una idea, pero hay que saber si eso es alcanzable o no, en qué producción estás, cómo hablar con el director, cómo negociar las cosas, cómo es tu relación con el productor, ¿sabes? O sea, hay muchos aspectos que te los da más la experiencia de estar en un set que creo que cuando llegas así ahora mismo, sí, bueno, todo el mundo tiene un iPhone y hace unos vídeos de la hostia y te puedes hacer cosas increíbles. Pero una cosa es eso y otra cosa es convertirte en un profesional. Hoy en día yo intentaría conducirlo otra vez con la gente, con las generaciones nuevas, conducirlo un poco más en que sí que haya paradas intermedias para que la gente llegue y sepa afrontar las cosas, porque es que es muy complicado y luego sufres mucho y es no llegar lo suficientemente formado como, a veces también incluso como persona, ¿sabes? Que llegas como una edad muy, muy temprana. Esa es mi opinión. Pues ahora turno para vosotros, para que podáis preguntar todas esas preguntas que estáis deseando
y me gustaría un poco que nos contarais vuestra relación con los coloristas, hasta qué punto está abierto a que ellos aporten de creatividad o no, y hasta qué punto, digamos, incluye vuestro trabajo y cómo lo veis, claro. El colorear la película es fotografía también, entonces no es como un paso más que se hace para tunear la película, que tiene que estar bastante controlado, porque es verdad que tú tienes muchas posibilidades que son cada vez más prácticas y más rápidas y más incluso útiles, porque es verdad que son útiles, ¿no? Lo que pasa es que cuando se hace como tan accesible, tiene un punto difícil, pues porque antes en cine pues hacías tú tal y te podías aclarar, oscurecer y balancear de color, ¿no? Como puedes hacer ahora todo, separar hasta inventarte los cielos, pues como si de repente el director quiere hacer una cosa distinta, pues no llegas a ser nunca dueño de la fotografía total. Me ha pasado hacer una cosa y de repente verla y digo, ¿no? No, es que luego el productor lo quiso hacer más no sé qué, porque se acababa de ver la de no sé qué película, no sé qué serie, y quería algo más así. Y entonces, claro, no es lo mismo aclarar una película que está pensada oscura que hacerla clara de comienzo. Entonces, eso pues tiene una parte difícil. Pero vamos, que sé que es un problema también mío, que tengo que manejarlo y ponerlo a mi favor, porque realmente es un pincel útil. ¿Piensas más o menos como yo, Jacobo? De tu visión. Yo pienso que lo que puedes hacer en el set, hazlo en el set. Luego el colorear está muy bien, y obviamente hoy en día pues te pueden hacer lo que quieran, te pueden reencuadrar los planos, se puede. Otra cosa es que no debería pasar, y ojalá pudiéramos firmar en contrato que eso no se puede hacer. Últimamente mi forma de trabajar es, antes de empezar a rodar, ir con la cámara y las ópticas que se van a utilizar, fotografiar los espacios y sobre eso crear una luz que a mí me guste, y eso se aplica y ya está. Y a partir de ahí no se hace nada más. Bueno, la pregunta es, ¿estáis notando que a nivel de las cadenas están arriesgando cada vez más? Porque no sé qué problema tienen con las cosas oscuras. Es como, ilumíname o más, que todo esté más iluminado, está muy oscuro, esto es demasiado arriesgado. ¿Habéis notado algún cambio? Yo creo que sí se está mejorando, ¿no, Jacobo? O sea, yo creo que sí se es más permisivo en formatos, incluso en el contraste, en el estilo de fotografía. Seguro que hace 5 años era peor, ¿no? Sí, seguro. Tú ves Netflix y se lleva bastante bien, y ahora casi todos ven Netflix, con lo cual que sí, se respeta. En Catedral, por ejemplo, Netflix el primer etalonaje le gustó, pero a Antena 3 no le gustó. Pero para Netflix sí, con lo cual que pues hay un avance. Ya Netflix está, y si Netflix va bien... Hay dos etalonajes de la serie. No, al final hice un intermedio. Hay una anécdota también que contaba Conrad Hoch, de una peli que hizo con Paul Newman, rodó un plano tal, y le hizo como una luz cenital y llegó notas del estudio y decía, uff, que no se le ven los ojos a Paul Newman, por favor, repetir el plano. Lo repitió, pero lo repitió tal cual. Volvió una nota del estudio y dijo, no se le ven muy bien los ojos. Lo hizo 3 veces así. Y a la cuarta es, hemos pagado $1,000,000 por los ojos azules de Paul Newman, queremos ver los ojos azules de Paul Newman. Es así de claro, es decir, ellos pagan, ellos mandan. Y yo tengo mi criterio, pero mi criterio lo aplico bastante poco. Es la realidad, es decir, yo no estoy haciendo mi pintura, ¿no? Para luego vender yo, sino que estoy trabajando para una productora, para un director, sí, para una cadena o para un estudio. Me parece que es honesto que ellos den una opinión y que digan esto sí, esto no. Porque no es que esté mal, porque no está mal, es una opción, sí, es una opción estética. Entonces, sí, esa opción estética te puede no gustar. Vale, pues alguien con responsabilidad a nivel de contenidos puede decir, pues esto no es lo que queremos. Y supongo que tú no te enfadarás, porque, bueno, puedes tener tu opinión más o menos, pero es el mismo diálogo que con el director, ¿no? Pues a veces ganas, a veces pierdes. Sí, un poquito también continuando con el cambio generacional. Yo solo llevo un ladrillo en el bolsillo y cada vez que alguien, en vez de grabar con el móvil en vertical, se lo tiro, pero ya me han parado. Porque dicen, no, es que Instagram, es que no sé qué. Si la gente nueva se acostumbra a que eso es lo bonito, ¿llegará a gustarles y querremos ver en el cine pantallas verticales y con primeros planos de la gente con un binocular aquí? O esperemos que no. A mí, sinceramente, eso no me preocupa nada. Hay que decir que si aporta a la historia y te gusta, hay películas.
maravillosas que están rodadas con una cámara de fotos. Declaración de Guerra, para mí es una de las películas más bonitas estéticamente que he visto yo en los últimos años. Pero hablo de Declaración de Guerra o el director este canadiense Xavier Dolan, que está rodando en 4/3 y estira el formato y lo convierte en 2:35 y eso está incluido en la historia y no es por un ejercicio estético de abro el formato, sino que la película se abre, pero son macarras de verdad, es decir, que lo bueno que tiene el a veces el no saber de la libertad es que haces cosas que los cánones dicen que no puedes hacer eso. En Dos hombres y un destino, a Conrad Hall lo querían echar, entre ellos los maquinistas, porque decía que sacaran las banderas, que querían los flares. Este tío está loco. Bueno, ahora es como, qué guay que metes una luz en cámara. Y como eso, 800 cosas que, ¿por qué no? Depende de lo que vayas a hacer y cómo lo enfoques, ¿no? Sí, es muy importante eso. Lo de contenido es muy importante. Fíjate, cuando nos hemos encontrado con Jacobo, hemos empezado a hablar un poquito de lo que hemos hecho últimamente y hablábamos del contenido, de la serie que había hecho de Fariña, del contenido. No hemos hablado de la técnica, porque al final es lo que importa. Si te llega emocionalmente, pues al final lo otro es forma. Queremos dar un fortísimo aplauso, por favor, para Teo Delgado y Jacobo Martínez.